adecúa la reglamentación y la legislación laboral a las nuevas realidades que hoy enfrentamos, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Y realidades que, como bien lo decía el doctor Reinales, se han llegado para quedarse y que, por supuesto, debemos avanzar en una legislación que garantice y que consolide esas garantías laborales de los trabajadores pese a esas nuevas realidades. Nosotros consideramos que este es un paso muy importante que da la Cámara de Representantes en proteger a los trabajadores de nuestro país en su tiempo de descanso, que como bien lo mencionaba, es un mandato constitucional, el artículo 53, que habla sobre las garantías laborales, habla explícitamente del tiempo de descanso, de esparcimiento y de compartir en familia que deben tener los trabajadores. Y creo que esto es un paso muy importante y un clamor que tenían miles de trabajadores, más aún en este contexto de pandemia donde el trabajo en casa, el teletrabajo o el trabajo remoto se convirtió en una realidad y cómo muchos de ellos se vieron limitados en el goce efectivo de este tiempo de descanso y desarrollo personal y familiar. A todos, muchas gracias por el respaldo casi prácticamente unánime a esta iniciativa y por supuesto esto manda un mensaje a todos los colombianos que unidos podemos darle soluciones a las graves problemáticas que hoy enfrenta nuestro país y que enfrentan muchos sectores de la sociedad colombiana. A ustedes, muchas gracias por el respaldo a esta iniciativa.